Maquinaria y funcionarios de la empresa pública de agua, alcantarillado y aseo del Cantón Pasaje, la mañana de este martes realizaban la colocación de tirantes con cajas receptoras de alcantarillado sanitario en la lotización José Tapia Torres al sur del cantón. El avance del 70% de los trabajos corresponde a la primera etapa del proyecto de ampliación de la red de alcantarillado sanitario que beneficiará a las familias de los sectores Lailín, Jesús de Nazaret y José Tapia, que viven en la calle paralela a la perimetral sur. Esta obra se la realiza en convenio con el municipio, con el GAT presidido por el arquitecto César Encalada, ya que esto se suscribió un convenio en la cual el municipio adquirió la totalidad de los materiales de construcción para ejecutar esta obra. Al momento nos encontramos realizando la instalación de los tirantes con las cajas receptoras en la esquina de la manzana. En 20 días hábiles entregarían la obra si no existe una emergencia mayor en la que tengan que movilizar la maquinaria desde este lugar a otro. Así lo confirmó el analista de fiscalización de la empresa pública. Los propietarios de los predios y de la vivienda deberán realizar los trámites pertinentes en la empresa para legalizar su conexión y realizar la interconexión hacia las redes que estamos dejando nosotros. Aproximadamente tenemos un tiempo de ejecución de unos 20 días hábiles. Tengamos también en conocimiento que la empresa pública tiene otra jefatura como es la de disposición final y la de agua potable, la cual también se destina el equipo que tiene la empresa. Entonces esto nos obliga a realizar otro tipo de actividades, como son las construcciones de cajas en el patio de operaciones o atender otros sectores de la ciudad. Al momento, según el representante de Aguapaz, el 100% de la red de recolección principal está colocada para los tres sectores.